Acompaña, nos acompaña el arquitecto Agustín Garona, que es profesor de la UBA, un humilde arquitecto. Arquitecto. No profesor. No, profesor no, de la UBA, no. Nada, creo que es interesante por ahí pensar estas miradas que llegan a la universidad. Y a partir, un poco de la experiencia que tiene Agustín, entre 2003 y el 2007 se desempeñó en el cargo de director de infraestructura del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología de la Nación, y poder pensar un poco estos aportes, ¿no?, a la universidad, Alicia. Sí, sobre todo con su otro cargo al frente del programa Construir Ciencia del MINCIT, donde estaba Daniel Filmus como ministro, ¿no? Es decir, nosotros, desde nuestra área, permanentemente respondemos a las convocatorias que hacía el ex MINCIT, ¿no? Hoy convertido en secretaría. Bien. Hay cosas que nos quedaron pendientes, colgadas como secretaría, proyectos que quedaron truncos, y un poco la idea de hablar con Agustín es que nos asesore de, cómo seguimos, ¿no? ¿Cómo seguimos ahora? Porque la planta permanente medianamente todavía sigue estando. Agustín tiene los contactos y las relaciones y queremos ver cómo podemos reactivar una serie de proyectos, por ejemplo, Construir Ciencia, ¿no? Agustín, ¿cuáles son las miradas que hay que tener en este contexto? Un poco lo que decía Alicia, y el aporte concreto que se puede hacer para la UNLAR. Bueno, en principio era algo que yo tenía pendiente. Tengo una relación con Daniel de hace muchos años, y cuando estaba trabajando en el Ministerio de Ciencia y Técnica, tuvimos un vínculo para ver qué posibilidades habría. Después, sucedió el cambio de gestión y yo me fui porque había, ingresado con Daniel Filmus, con quien ya había trabajado en la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y le dije que igualmente en algún momento tenía ganas de venir para ver la experiencia de acá, fundamentalmente para eso, para estar cerca de un rector, poder ver cómo funcionan otras universidades. Si bien conozco algunas, o fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires. Se dio esta oportunidad de poder venir en estos dos o tres días y poder tomar contacto como esta mañana con representantes de diferentes áreas de la universidad, diferentes carreras, y comentar ahí algunas experiencias fundamentalmente de gestión, de cuáles son los procedimientos necesarios para poder cumplir con una exigencia de un financiamiento que hoy, la verdad, no tengo idea qué perspectiva tiene respecto a las posibilidades que había en su momento. Yo creo que en algún momento no muy lejano se va a retomar parte de lo que estaba planteado en cuanto a lo específico del área donde yo estaba, que era el Construir Ciencia, que era un proyecto de generar espacios físicos para la investigación, pero también para la divulgación. Menciono un planetario en la provincia de Entre Ríos y un museo en Bariloche, por ejemplo, que eso no tiene que ver con la investigación, pero sí tiene que ver con la divulgación y con incentivar a los niños y a los jóvenes, niñas y niñas y jóvenes a incursionar el tema de la ciencia. Y más que nada tuvimos esta reunión de ver desde algún lugar, aprovechar los tiempos de hoy como para ir pensando a futuro, cercano, un poco más lejos, de cómo son los procedimientos ideales para poder responder a cuando se hace una convocatoria desde Nación para entregar los insumos que son necesarios para poder validar primero la propuesta, en el caso de educación pedagógica, en el caso de ciencia y técnica, de lo que es la investigación o la divulgación, dentro de un marco que generalmente están planteados, y después todos los procesos que vienen atrás de la aprobación de esa propuesta. Y esas exigencias van cambiando, Agustín, me imagino, ¿no? También con el tiempo y con las necesidades que van requiriendo las instituciones educativas. Sí, los insumos, en cuanto a lo específico de nuestra especialidad, que es la arquitectura, en general son siempre los mismos, los instrumentos que tenemos los profesionales de la arquitectura para poder comunicar lo que se necesita es a través de planos, de pliegos, de documentación gráfica, de fotografía,
y con eso de preciarios que establezcan la pauta de qué es lo que se quiere construir y con ello poder salir a licitar una obra. Es importante, digamos, lo que hemos detectado a lo largo del tiempo es la articulación que hay, y este es un beneficio que tienen las universidades, que están muy cerca quien tiene la demanda respecto a quien puede colaborar en ayudar a responder esa demanda. Y la cercanía tiene que ver con la ayuda en lo que es la programación desde el punto de vista de investigación, qué es lo que se quiere investigar, qué insumos necesita, no solamente la parte edilicia, sino el equipamiento específico, no me refiero al mobiliario, que eso es lógico, pero sí del equipamiento específico de acuerdo a la especialidad que se quiere encarar. Y con ello se hace una aprobación de ese marco que se da, se hace una aprobación, y con ello se pasa a la segunda etapa, que es el desarrollo de lo que los arquitectos llamamos la programación, el programa, formular el programa en cantidad de metros, en diferentes ámbitos, qué espacios se necesitan, el anteproyecto y después toda la documentación necesaria para realizar el proyecto licitatorio. Entonces, bueno, intercambiamos un poco esos temas. Hoy a la tarde voy a tener una reunión preparada acá, gracias a los responsables que me están acompañando o que yo estoy acompañando, que es con el Colegio de Arquitectos y con el Decano de Ciencias Aplicadas, Medio Ambiente y Urbanismo, donde también, como estoy alejado, digamos, de la función y estoy alejado de una forma directa a lo que es el acontecer de que está vinculado más con la política, yo formo parte de un equipo internacional que pilotea un sociólogo pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que habla del tema de... es un divulgador y un insistidor de lo que son los derechos del niño. Eso nos comentaba un poco, charlamos con Alicia, de estas ciudades para los niños, ¿no? Es un proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cómo está pensado? Digamos, Tonucci arrancó con esto hace muchos años, es un divulgador insisto en esto porque es algo muy importante el tema de la Convención Internacional de los Derechos de Niños. Es una convención que es mundial, que la mayoría de los países han adherido, y en el caso particular de Argentina lo ha incorporado a nuestra constitución, o sea, es un derecho constitucional, y donde se establecen algunos derechos que en algunos casos no son cumplidos, en varios de los casos no son cumplidos, que es escucharlos, que es... Y hay uno que es fundamental, que hoy está medio en danza, que es en el artículo 28, dice: el niño tiene derecho a la educación, la escuela debe ser obligatoria y gratuita para todos. Es un derecho constitucional, no hay forma de discutirlo, o sea, habría que cambiar la constitución, o sea que ese podría ser el más extremo. Y después, el derecho al juego. Después hay otras condicionantes que, bueno, de niños menores de tal edad que no pueden ir a la guerra o el niño el artículo 29, que está vinculado con el anterior, el niño tiene derecho a recibir una educación que desarrolle sus capacidades y que lo instruya para la paz, la amistad, la igualdad y el respeto por el medio ambiente. Bueno, hoy el medio ambiente también es algo que puede estar cuestionado. Esto está establecido en la Constitución, o sea que son derechos que hay que respetarlos. Y esto lleva un trabajo que acá en Argentina está representado por Paula Querido, que es una licenciada que trabaja hace mucho tiempo con Tonucci y es la responsable del programa acá en Argentina. Este programa acá en Argentina tuvo una incidencia importante en Rosario, cuando Hermes Wiener, creo que fue cuando fue intendente, después cuando fue gobernador seguro, y después siguió con Lischip, que fue el otro gobernador. Y trabajaron muchísimo en todos los aspectos que tenían que ver con las propuestas de Tonucci, que habla de una ciudad pensada desde la mirada de los niños. O sea, acercarse, generalmente las ciudades están pensadas desde la visión del adulto, trabajador, manejador de auto, sí. Y así está establecida en las calles, las prioridades. Y eso es una pelea de la disputa del espacio público que es complicada. Y tiene resoluciones de diferentes escalas. Hoy en Buenos Aires, Paula está trabajando, por ejemplo, se cierra una calle. El otro día hace dos sábados estuve en San Pedrito, en la calle del Bajo Flores. Se cierra la calle con unas cintas y los niños salen a jugar ahí y no se les instala ningún tipo de actividad
prefijada por nadie, ni el municipio no tiene que aportar ni, claro, ni solo gente, dejarles el espacio, dejarles el espacio, entregarles ese espacio que está vedado porque la calle es peligrosa, porque sí, los autos no respetan, y simplemente dejarlos librados al uso de los niños. Bueno, claro, eso es una punta. La otra punta podría ser, tuve la experiencia de conocer una propuesta de Francesco en Pontevedra, una ciudad al norte de España, donde el alcalde lo escuchó a Francesco, le dijo, me convenciste, y aparte su especialidad es la medicina, es médico el alcalde, y partió también del lado de los accidentes, o sea, de todo lo que planteaba Tonucci, de hacer una sociedad más integral, el que piensa a los niños, piensa en todo, en el discapacitado, en el... Seguro. Y esto permitió generar un casco urbano que la prioridad la tiene el peatón. O sea, yo la pude recorrer, tuve una reunión con el alcalde, la pude recorrer, y es una ciudad donde cualquier persona se puede manejar. No hay corredores escolares, yo no sé si saben lo que son. Francisco promueve los corredores escolares, que son que los niños vayan solos a la escuela y generarles algún tipo de garantía para que puedan estar medianamente seguros, con una atención de algún comercio adherido que les permite ir al baño si necesitan ir al baño. Sí. Ahí no hay un corredor escolar, la ciudad es un corredor escolar, no hay bicisendas, la ciudad es para andar en bicicleta, la prioridad la tiene el peatón primero, la bicicleta después, el transporte público y por último el automóvil, que tenga estacionamiento para estacionar en su edificio. Bueno, si acá no, Agustín, te cuento que todo al revés. No, bueno, no, acá donde, acá en La Rioja. Acá en La Rioja. No, es en, al revés, en la mayor parte de nuestro país. Claro, acá hay muchas motos, digamos, una de las provincias en las que más se compra motos. Digo, tenemos ciertas particularidades en las que, bueno, a vos esto que decís, no pensamos en el peatón como, bueno, como un sujeto incluso de derechos, ¿no? Seguramente, y el niño es un sujeto, es un ciudadano, digamos, no es que va a serlo, lo claro, es, ya lo es. Y darle esa prioridad es importante, pero fundamentalmente, por eso es importante que a lo mejor, hoy lo voy a hablar con mis colegas, de qué posibilidad hay de vincular a la universidad o a la sociedad central o a alguna autoridad de gobierno con el programa este de que maneja Paula, porque me parece que ahí hay una experticia de muchos años de cómo se ha desarrollado, hay una formación también de equipos de adherentes, o sea, no es que solamente se propone para que lo hagan y los dejan, sino que hay un seguimiento, una capacitación. Para que sea efectivo. Para que sea efectivo. Una experiencia muy interesante que me tocó, la fui a visitar, sé que está hace rato, pero la fui a visitar el domingo. Están trabajando en el hospital Elizalde, es el hospital de niños que está en la zona sur, frente a la estación Constitución, un hospital muy grande. Y entonces comenzó a trabajar en la escucha de los niños que están internados ahí, pasan en algunos horas, mucho tiempo internados. Horas, días. Entonces, si bien hay una contención de los de educativo, porque hay una escuela interna donde o van a una sala o los docentes se trasladan y dan clase a los pies de la cama de los niños. Pero había una demanda de ellos y se los escuchó, y la verdad que fue maravilloso, fue muy emocionante. O sea, los niños pedían un poco de intimidad, que cuando entrara el médico a revisar, golpeara la puerta, por ejemplo. Claro. Que cuando revisaran otro niño, hasta una sala de seis niños, bueno, haya un biombo de separación por las dos cuestiones. Primero, para que el que es revisado no quiera exponerse su intimidad frente a los otros. Y los otros pues, también porque les daba una sensación no agradable tener que ver a sus compañeros. Y fue interesante porque trajeron unos biombos estos de estructura metálica con tela, y los niños pidieron que sean rígidos. ¿Y para qué? Bueno, los pintaron, los dibujaron, se los apropiaron. Qué genial. La sala de aplicación de ¿cómo se llama? De los tratamientos prolongados sobre enfermedad como el cáncer, donde hay un rato largo de estar ahí recibiendo quimio y algunas otras aplicaciones, bueno, las han transformado en sectores de naves espaciales, de selva, y les ha cambiado más de amigable. El otro día estuve el domingo, bueno, llevaron a una chica clown, un payaso, en mi época hace de payaso, pero digamos, con una sensibilidad sobre con quién era la audiencia, y estaban los niños con sus equipos de suero, sentados en una silla, sus papás, algún hermano,
Y bueno, fue un momento de distensión, no solo para los niños porque están padeciendo eso, sino también para los padres que acompañan ese padecimiento de estar... Bueno, toda esa experiencia está... Hay una experiencia que está plasmada, que está en marcha, y que todo eso se puede, encontrando algún interlocutor desde la universidad, desde el gobierno o en forma conjunta desde la Sociedad Central de Arquitectos, porque esto es un trabajo interdisciplinario, ¿no es claro. cierto? No es solamente... Y yo lo escuchaba en una charla que dio el director, creo que está en YouTube esa charla, la verdad que era emocionante cómo había transformado la actitud de los chicos, por lo menos del lado de la sensación de, digamos, espíritu, digamos. Sí, ¿no? Seguro. La parte física podrá ser evaluada. Han permitido también que aparezca una mascota y un perro, y bueno, y entonces están peleando también porque quieren comer las milanesas de la madre, que algún día puedan llevarle. Están viviendo, pasando mucho tiempo de sus vidas ahí, y bueno, hacerlo de una manera más lúdica, más amable, más pensando en la visión que tienen ellos. Y es que es importante escucharlos. Eso es lo que más pregona Francesco respecto a no solamente a lo que establece legalmente la Convención Internacional, sino también a estar convencido que escuchando a los niños mejoramos a todos. Pensar las alturas, los cruces peatonales, en lugar de que sean rampas, que sean a nivel, o sea que no tenga que una persona con un cochecito no estar bajando y subiendo, sino que es el auto que sube esa rampa que comunica los dos niveles de calle, y que el peatón mantenga. Pontevedra es todo así, pero el casco urbano, en el exterior, en la parte perimetral de la ciudad, han hecho cruces peatonales a nivel, o sea, claro. nadie baja a la calle, y eso también genera un respeto por parte del automovilista, porque cuando él debe pasar acá en la plaza, ¿no? Que está peatonal y está nivelada, y ya es más difícil andar muy ligero ahí, porque ahí el que está mandando un poco es el peatón, y si uno pasa ligero, ¿qué ha pasado? Yo ando en moto y ando en auto, y me ha pasado entrar en la zona céntrica de Buenos Aires, que también hay una parte que está nivelada, y por ahí me excedí un poco en la velocidad y me mira un peatón y enseguida... Claro, te obliga a bajar un poco la idea. Bueno, ciudades para los niños, qué interesante esto, ¿no? Poder pensarnos desde esa transformación también. Bueno, muchas gracias, arquitecto Agustín Garona, Alicia Parodi, secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNLAR, y bueno, por este intercambio que en definitiva es un aporte, ¿no? Para nuestra universidad. Sí, nos queda la reunión de la tarde, en donde va a estar el director de carrera, la coordinadora de arquitectura, el presidente del Colegio de Arquitectos, las chicas de infraestructura, las arquitectas Evangelina y Gisela, y el secretario general, que bueno, le vamos a dar una vuelta de rosca a todo esto que nos está planteando, y ver cómo se puede articular con la sociedad civil, ¿no? Bueno, yo le voy a dejar a Alicia, perdóname, pues un aviso parroquial, le voy a dejar a Alicia, digamos, algunos links para que se pueda entrar y leer un poco cuál es la propuesta en el mundo y cuál es la propuesta en Argentina. La propuesta, Francesco, en España ha tenido un alto impacto, lo mismo que en Francia, en Alemania, bueno, en Italia ni hablar. O sea, que ha recibido 7 honoris causas. Es una persona muy reconocida acá en Argentina también, pero a veces falta extender y promover estas acciones que no le hacen mal a nadie y nos hacen bien a todos, porque todos fuimos niños, tendremos nietos, bueno, y seremos adultos que vamos a necesitar de ellos para que nos acompañen o para que nos ayuden a definir una ciudad más amable cuando seamos un poco más viejos y necesitemos trasladarnos a otros medios. Bueno, ojalá se den esas transformaciones tan necesarias. Muchas gracias a los dos, los dejamos seguir con la agenda entonces. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias, muchas gracias.